La ciudad de Trenquelauquen está ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. El Museo Histórico Regional de esta localidad es el más antiguo del distrito, ya que fue fundado en 1944 y nos ofrece la realidad histórica de la ciudad, desde la prehistoria hasta los primeros pobladores. Este lugar se inauguró con el nombre de Museo Histórico Regional, pero en la década del 70 cambia a Museo Histórico de las Campañas al Desierto Conrado Villegas. Finalmente, en 2010, vuelve al nombre original de su fundación, y es así como lo conocemos actualmente. La municipalidad está ubicada en el mismo sector donde se levantó la comandancia, donde además por esas calles de ese desierto árido, polvoriento, caminaban y transitaban miles de años atrás grandes criaturas. ¿A qué criaturas se refiere exactamente? Bueno, los animales que habitaban la llanura pampeana se los llamaba la megafauna pampeana, se los llama la megafauna pampeana porque son animales de gran porte, pesan alrededor de la tonelada, son animales que después de la gran extinción de dinosaurios empiezan a ganar terreno en la tierra, aparte de desarrollarse en el mar, ganan terreno en la tierra y se hacen muy grandes. Y en la mayoría, o al principio, son herbívoros, son edentados, ungulados también, tienen una palma que puede afirmarse bien en el terreno. Esta gran réplica del Diplodocus clavipes corresponde a la megafauna extinguida de animales prehistóricos que habitaron lo que es nuestra América del Sur. Y por las calles de Trenquelauquen también transitaron estos grandes animales. Y prueba de ello lo tenemos a través del resto original que conservamos, que fue encontrado a pocas cuadras aquí del Museo Histórico Regional. ¿Cómo se extinguieron? Y las causas en realidad son diversas. Hay muchas hipótesis que apuntan a que puede ser por actividades volcánicas que contaminan el aire, bajan la cantidad de oxígeno, aumentan la dióxido de carbono, no les alcanza para la cantidad y el tamaño de la megafauna, por lo que las condiciones ambientales no dan como para que esta megafauna, estos animales, sigan viviendo. También hay otras apreciaciones que hablan de meteoritos que impactaron, que aumentaron la temperatura.
Pero entre estas dos se pueden barajar las causas de las extinciones, que la extinción masiva se puede hablar cuando desaparece la mayoría de las especies que hacen que no se puedan reproducir entre ellas para dejar descendencia. En lo que son las fotografías, en las vitrinas, también en esta escena, restos de diferentes animales prehistóricos. ¿Y estas especies llegaron a convivir con el hombre prehistórico? Sí, no solamente habitaron y convivieron con el hombre prehistórico, sino que también el hombre prehistórico se valió de ellos para consumir su carne, como por ejemplo la del litodón clavipes, y además aprovechar lo que era el caparazón, que eran grandes placas prácticamente soldadas para habitar debajo de él como si fuera un iglú. El convenio de cooperación entre el municipio de Trenquelauquen y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN consiste, por un lado, en el asesoramiento al museo en sus colecciones, su clasificación, su análisis y obtención de información, y por el otro, en el desarrollo de investigaciones de campo, localizar sitios arqueológicos, los materiales recuperados, investigarlos, y posteriormente esos materiales ser devueltos al museo para su exposición a la comunidad. Los restos que hemos encontrado hasta el momento corresponden a ocupaciones indígenas prehispánicas y consisten principalmente en restos de sus presas que cazaban, principalmente guanaco, venado de las pampas, y restos de su tecnología, tanto sus instrumentos de piedra como instrumentos también en hueso. También hemos encontrado restos cerámicos, pigmentos con los que pintaban sus vestimentas, y estos restos los hemos encontrado principalmente en la zona de 30 de agosto, cerca de las Tunas Chicas, y un sitio muy antiguo de tiempos del Holoceno temprano, y en la zona de la ciudad de Trenquelauquen, en una zona que se conoce como la ampliación urbana. La antigüedad de estos restos de ocupaciones indígenas prehispánicas tenemos fechados precisos por el método de radiocarbono. El sitio La Susana, en la zona de 30 de agosto, tiene un fechado de 7.400 años antes del presente aproximadamente, y el sitio Huencunazar, ubicado en la ampliación urbana de Trenquelauquen, de 3.000 años antes del presente. Antes de la llegada de los europeos no existía el caballo en nuestro continente americano. Por lo tanto, el hombre prehistórico lo que hacía era consumir la carne del guanaco, el cuero de guanaco inclusive también para construir sus rucas o sus toldos. Para esto necesitaban de 60 a 70 cueros de guanaco para construir una ruca medianamente habitable en la cual habitaban varias familias, excepto en la tiempo después en la del cacique que vivió una sola. ¿Cuáles eran las comunidades indígenas que habitaron nuestro territorio? Para explicarte esto, vamos a pasar a la otra sala. El gandú es uno de los animales que sobreviven a lo que es, a lo que son los dinosaurios, y no solamente fue utilizado por el hombre prehistórico, sino también
por los aborígenes de nuestra zona. Utilizaban la carne para consumo, los tendones para hacer y atar sus puntas de flechas, sus lanzas, y las plumas también para identificar todo lo que era la punta de las boleadoras o de las flechas para que cuando cayera en lo que era la pampa poder ubicarla rápidamente. ¿Se puede considerar entonces que los primitivos habitantes de esta región estaban en un momento histórico o prehistórico? El aborigen pertenece a la etapa histórica y son una consecuencia del hombre prehistórico, ese hombre que ingresa por el estrecho de Bering al continente americano y luego evolucionan las culturas conocidas por todos. ¿Hay registros de los primeros habitantes de esta región? ¿Se puede precisar a qué cultura pertenecían? En nuestro territorio bonaerense se ha constatado la presencia humana desde hace 12.500 a 13.000 años atrás. El fechado más antiguo que tenemos en Trenquelauquen fue obtenido recientemente con 3.000 años antes del presente en el sector de la ampliación urbana recientemente en diseño. La llegada del caballo a nuestro continente americano le permite al aborigen utilizar varios aspectos del mismo, entre los cuales se encuentra el cuero. Las primeras rucas construidas por los indígenas de esta región eran de cuero de guanaco y se necesitaban aproximadamente 50 animales de esta especie para construir una vivienda. Con el correr de los años, los nativos pasaron a construirlas con cueros de caballo, debido a que el mayor tamaño de los animales les facilitaba la tarea. Las comunidades eran nómades y se desplazaban en busca de alimento, por lo cual era necesario que los toldos fueran de fácil armado. Eran de gran dimensión y en ellos habitaban familias numerosas. En esta etapa, la ruca se va a construir con el cuero de caballo y con la mitad de la cantidad. ¿Saben quién es? ¿Es el cacique de esta zona? Es nuestro lonco ancestral, es nuestra guía espiritual. También en la historia para nosotros es nuestro primer desaparecido porque nunca supimos dónde está su cuerpo. Sí sabemos que su espíritu está con la comunidad y es el Nehuen que nos sostiene. La sangre que corre por nuestras venas, bueno, la heredamos de él. Y por esa sangre que heredamos, nos corre y a veces nos quema. Es porque empezamos y continuamos con esa lucha, ¿no?, que empezaron nuestros ancianos en la comunidad. Pinzén atraviesa todo el siglo con su vida, todo el siglo XIX. Nace en los primeros años del siglo XIX. Se dice que fue un niño mestizo cautivado por una tribu en su paso por Renca. Él iba junto con su madre y llevado a las tolderías del Carué. Ahí se cría como un indio más, pero con unas dotes de guerrero importante que empieza a demostrar a los pocos años. Llega a fundar su propia tribu con un grupo de amigos. Va a lograr la cúspide de su liderazgo hacia el año 1875 con la invasión grande, donde él queda equiparado en cantidad de guerreros a cualquiera de los otros caciques grandes. 1.500 lanceros acaudillados por él. Estas fotografías fueron tomadas en Buenos Aires luego de la captura de Pinzén por el fotógrafo Antonio Pozo. Antonio Pozo es el que costea todos los insumos y fotografía toda la campaña de Roca. Lo que hace él es pedir autorización para fotografiar al cacique, que ya estaba prisionero. Supervisa las fotos el perito Moreno, por eso él tiene portando un poncho que es inglés, boleadoras y lanzas que pertenecían a Sehueque. Pero al momento de querer tomar la fotografía, el cacique se resiste porque pensaba que lo que tenía frente a él era un cañón. Hay una versión que dice que la primera fotografía se la sacan los capitanejos, que eran los que daban la vida por el cacique. Y luego sigue la secuencia que podemos observar. El cacique Pinzén para nosotros es una figura muy importante y de mucha fuerza, pero también acompañado de él está nuestra tatarabuela Paula Rinkel, que también fue una gran luchadora, fue su esposa oficial. De la cual sabemos, si pudimos armar nuestro árbol genealógico, sabemos que tuvieron dos hijos y por ende Rosa, de ahí viene nuestra descendencia. Pero también sabemos que el cacique tuvo
más mujeres, ¿no? Que tenía 15 mujeres, eso es lo que sabemos sobre nuestra historia. O sea que, digamos, nuestra descendencia está expandida por diversos lugares, digamos, del territorio ancestral. En esta fotografía se puede observar a Pincén con su hijo Nicasio en los brazos. Ese mismo hijo lo acompañó el día de su captura. La captura ocurrió en Malalcó el 6 de noviembre de 1878 y en realidad cuando los soldados llegan, lo que hace el cacique a instancia de su familia es huir. Huye con los niños, con su niño en los brazos, y en lo que es una cueva de puma lo encuentra el soldado junto con un lenguaraz escondido allí para proteger a su hijo. En esa cueva de puma escondido lo encuentra el mayor Solís. Cuando sale, o sea, al apuntarlo con el Remington, el cacique tiene que salir, porque si disparaban, no, mayormente él tenía la inquietud de que mataran al hijo, o sea, él protegía al hijo. Entonces, cuando sale, el mayor dice, es un anciano, y el lenguaraz le responde, no es cualquier anciano, es el cacique Pincén. Entonces, Villegas tenía intención de capturar a Pincén. En realidad, Villegas, a través de esa relación que tenían entre cacique y coronel, que era el cargo que tenía en ese momento, no tenía la intención de capturarlo porque él consideraba que no molestaba, ninguno se molestaba el territorio del otro. Lo que ocurre que Julio Argentino Roca, como ministro de guerra, necesitaba protagonismo. Y además, Villegas no podía desobedecer la orden de un superior. Sabemos que nuestro lonco tuvo... en la isla de Martín García fecha de entrada, pero nunca, digamos, una fecha de salida, digamos, de como que tuvo su libertad. Supimos que se escapó y que lo volvieron a capturar, pero no pudimos saber realmente si él murió ahí o dónde está. A pesar del plan de Roca, la comunidad siguió viviendo en Trenquelauquen. O sea, una vez que fueron liberados, la esposa de Pincén se instala en lo que es Trenquelauquen, y es por eso que hoy en día podemos de alguna manera tener la presencia de esta comunidad cacique Pincén en lo que es nuestra ciudad. O sea que Roca pudo cumplir con su plan. Pudo cumplir con su plan, y además él tenía una postura totalmente distinta a la del SINA. Él era completamente ofensivo, iba directamente a la lucha, directamente al exterminio, cuando al SINA la postura era defensiva. ¿Y entonces cómo murió Alsina? Bueno, para entender la muerte de Alsina, los invito a pasar a la siguiente sala. Alsina, para analizar cómo fue su plan y el avance de los pueblos los cuales había enviado a fundar, los recorre hacia 1877. En esa época él contrae una enfermedad, aparentemente una intoxicación, y muere en su casa de Buenos Aires el 29 de diciembre de 1877. Bueno, Adolfo Alsina nace en la ciudad de Buenos Aires en 1829, y una de las características familiares que tiene es que su padre va a ser unitario y su familia, por parte de madre, va a ser federal, y van a ser expulsados en el segundo gobierno de Rosas porque su abuelo, que es Massa, va a ser exiliado por parte de Rosas.
Él lo que va a hacer es diputado en diferentes momentos y va a llegar en 1866 a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él va a formar parte del partido autonomista cuando se divide en el tiempo de Mitre en partido nacional y partido autonomista. Alsina fue el ministro de Guerra, el cual Nicolás Avellaneda convocó para que le organizara lo que era el avance hacia el territorio donde estaba el aborigen. La idea del presidente, al igual que la de Alsina, era una idea futurista, una idea de progreso, y para esto necesitaba avanzar sobre las tierras más ricas que tenía hasta ese momento el país. Y siendo que era ministro de Guerra y que su objetivo era poblar el interior, ¿realmente no tenía intenciones de atacar a los aborígenes? Analizando todo lo que fue su plan, que eso quedó todo escrito, todo el proyecto y el testimonio, inclusive las investigaciones de historiadores, todo concuerdan a que él fue un ministro defensivo. O sea, él estableció diferentes estrategias a través de la zanja, los fortines, las comandancias, los destacamentos adentro del mismo pueblo. De esta manera, lo que hacía era poner un freno para que el aborigen no volviera a tomar la tierra en la cual había vivido hasta el momento del avance. Diferente fue la propuesta de Roca. Roca directamente, ministro también de Avellaneda, a la muerte de Alsina, lo que él hace es establecer una campaña netamente ofensiva. O sea, lo primero que él le dice al presidente: deme 2 años, señor presidente, un año para organizarme y un año para terminar con el problema que es el INTE. Bueno, Alsina fue el ideador de esa zanja que no permitía que pasáramos, ¿no?, de un lado a otro. Fue el ideador, como bien digo, y bueno, y Roca fue el ejecutor. Así, sencillamente eso, digamos, ¿no? Todos fueron partícipes de este genocidio del cual fuimos parte de la historia, bueno, que lamentablemente tuvimos tantas muertes digamos, en nuestra comunidad. En 1780, la frontera entre el pueblo mapuche y Argentina era el río Salado. En 1820, la línea fronteriza avanza, pasando por Junín, Azul, Tandil y finalizando en el Río de la Plata a la altura del Cabo Corrientes. En 1876, Adolfo Alsina, como ministro de Guerra, construyó la famosa Zanja de Alsina. Una zanja de 2 metros de profundidad y 3 de ancho. De esta forma, la frontera se corrió notoriamente hacia el oeste. Naciendo en Italó, Córdoba, pasando por Trenquelauquen, Guaminí, Carué, hasta Bahía Blanca. Ante el fallecimiento de Adolfo Alsina, el presidente Nicolás Avellaneda designó como su reemplazante a Julio Argentino Roca. Formalmente, en 1879, Roca comandó la conquista del desierto, campaña militar que produjo el sometimiento final de las comunidades indígenas y el acaparamiento del territorio en manos del Estado argentino. Durante la gobernación, o el momento en que él va a ser gobernador de Buenos Aires, se tiene un proyecto muy interesante que es la fundación de pueblos. En su proyecto está el avance en la frontera a partir de la fundación de pueblos. En su gobernación él funda 15 pueblos, porque él lo que plantea que el problema no son las poblaciones originarias, sino que el problema es el desierto, lo que él llama el tema del desierto. Nosotros decíamos que Alsina es un político y Roca es un militar. Entonces, nosotros al plantearnos ya una visión de vida diferente, la solución del político no es la solución del militar. Entonces, obviamente que la trayectoria política de Alsina no es la trayectoria militar de Roca. Entonces, la solución que Roca le va a dar a la cuestión del indígena o del aborigen va a ser una solución militar y no una solución política como la que estaba intentando dar Alsina. Las diferentes guerras entre países vecinos, entre las luchas internas en el país,
las luchas entre los aborígenes y los soldados hacen que de alguna manera todo este ministerio de Alsina resulte bastante complicado y pesado. Tenemos que tener presente las distancias también en las cuales estaban ubicadas las tropas y además la oposición de aquellos que pensaban diferente con respecto a al plan de Alsina. ¿Alsina murió luchando contra los indios? No, no muere luchando contra los indios. Él viene de visita hacia los pueblos, inclusive Trenquelauquen, hacia todos los pueblos que había enviado a fundar. Vuelve a Buenos Aires y allí muere el 29 de diciembre de 1877. Bueno, aquí hemos terminado con el recorte pautado, establecido. Por lo tanto, le agradezco la atención y los invito a poder recorrer el resto de las salas. El Museo Histórico Regional de Trenquelauquen nos muestra la mezcla de momentos, de personajes, de vencedores y vencidos que forjaron nuestra historia.